gotas del Exatlón. El miedo te paralizará. El miedo inhibirá tus talentos y neutralizará tus fortalezas. Pero si aprendes a reconocerlo, a asumirlo como una parte de ti, puedes convertirlo en tu mejor aliado. Porque el miedo es como el fuego. Si aprendes a controlarlo, trabajará para ti. Pero si huyes, si le das la espalda, te destruirá a ti y todo lo que te rodea. Son palabras de Cus D'Amato, entrenador leyenda del boxeo internacional, el hombre que forjó a Mike Tyson. Un boxeador de fuego, una fuerza de la naturaleza. Y con esa inspiración, con ese recuerdo, es como recibo a los hombres que hoy se van a enfrentar al examen más grande y más determinante que tiene el Hexatlón. Porque tres hombres entran a la pista, dos se quedan y uno tendrá que regresar a casa. Es ley fundamental de esta aventura. Que inicie la batalla por la permanencia. Que comience el duelo de eliminación. Atención, atletas. La serie por la supervivencia terminó 2-1 a favor del equipo azul. Por lo tanto, tendremos dos rojos y un azul en esta batalla de irse o quedarse. El menos votado del equipo rojo, el menos votado del equipo azul y el menor rendimiento del cuadro escarlata. Ha llegado el momento de anunciarlos. El menos votado del equipo rojo. La persona que tendrá que encarar el duelo de eliminación. La persona que recibió menos votos en la última votación nacional. Esa persona en el equipo rojo. Eres tú, Lino. Lino es parte de esta aventura y por lo tanto tendrás que encarar el examen más grande que tiene el Hexatlón. Lino, tienes mucha experiencia en el alto rendimiento, te has enfrentado a grandes exámenes. Eres dos veces olímpico por nuestro país, has ido a campeonatos mundiales. ¿Cómo encaras esta prueba, este examen, este selectivo? Hola, Rosique, buenos días. Pues la verdad que ya me lo esperaba, o sea, vengo de dos semanas en las que sigo adaptándome, sigo todavía pasando cada circuito, cada tiro, pero la verdad que pues el miedo no es parte de mí, no me irradia en estos momentos. La verdad que de cierta forma estoy contento de estar aquí porque después de cada eliminación resurges, siempre hay algo que despierta en ti, entonces si quiero ser parte de este equipo, tengo que asumirlo de esa manera. La verdad que estoy emocionado de hacerlo. Y contra el que me tenga que enfrentar, pues voy a correr con el corazón, como siempre, y a eso vengo. Tú ya protagonizaste uno de los duelos de eliminación más memorables en la historia de esta aventura en los 6 años que llevamos, así es que no descarto que nos entregues otro gran capítulo. Muchas gracias, Lino. Lo mejor. Ha llegado el momento de anunciar al menos votado del equipo azul. Reitero, la serie terminó 2-1, por lo tanto tendremos presencia de los dos colores en esta batalla por la permanencia. El menos votado al momento entre los hombres del equipo azul y la persona que va a esperar rival luego del enfrentamiento entre los dos rojos. Ese competidor de contendientes es el menos votado del equipo azul que tiene que presentar este examen, el más grande que tiene el Hexatlón. Semana 4. Ese hombre. Eres tú, Keno. Keno, así lo ha decidido el público. Ha favorecido con sus votos, con más votos al resto de tus compañeros y por lo tanto tienes que enfrentar este examen. Has mostrado, has hecho una gran temporada, creo que estás en tu mejor momento, Keno. ¿Cómo encaras esta prueba que te está poniendo esta temporada All-Star? Pues creo que no me sorprende. Yo desde que me desperté en la mañana sentí algo, sentí raro. De hecho, salí rápido de la cama. Hace rato hasta estábamos jugando con eso porque yo traje todas mis cositas y así, ¿no? Y pues eso, es darle seriedad, es saber dónde estás parado, es estar tranquilo, estando en el lado bueno o en el lado malo, estando arriba o abajo. Creo que eso se lo debo completamente a esta aventura.
Estoy cómodo, creo que voy a salir a entregarme. Quiero seguir liderando este equipo. Me la paso súper bien con ellos. Entonces, pues es un día más, un examen más. Voy a salir tranquilo. Voy a dar todo lo que está en mí. Sé que soy capaz de seguir aquí un par de semanas más. Entonces, voy a hacer mi trabajo, como todos los días salimos a hacerlo. Y bueno, a correr con el corazón ardiendo, como dice Lino, y con mi familia bien presente, porque todo lo que hago aquí es para ellos. Has hecho un gran trabajo, Kero, en lo que va de la temporada. No solamente en los circuitos, sino fuera de ellos, como capitán de este equipo azul. Y yo estoy seguro que hoy, al ser el único azul que va a estar en la competencia, todo tu equipo, tu familia azul va a estar contigo, porque tú les has dado muchísimo en estas 4 semanas. Lo mejor, Kero, gracias. Los menos votados de cada equipo han sido anunciados, Lino y Kero. Nos falta el menor rendimiento del equipo rojo. El hombre al que Lino se va a tener que enfrentar primero. El ganador se salva. El derrotado se tiene que enfrentar contra Kero Martell, Playmaker. Dentro de los elegibles están Capitán Araujo, Omar Esparza, Josué Menéndez y Eliud Pulido. Uno de esos cuatro, el menor rendimiento de esos cuatro, tendrá que ir también a la pista. Menor rendimiento entre los elegibles del equipo rojo y el hombre que tiene que encarar la batalla contra su compañero para intentar salvarse. Ese hombre eres tú, Omar. Omar Esparza, Black Charro, tendrás que ir a la pista en esta ocasión contra Lino. Omar, has acumulado la experiencia necesaria, sabes lo que implica estar aquí. ¿Cómo lo enfrentas hoy y en qué momento te encuentras de esta aventura? ¿Qué tal, Rosique? La verdad que muy, muy tranquilo, como lo dijo Kero. Yo siempre, desde mi deporte, siempre estoy listo. Siempre tienes que estar listo para participar, para en el momento que se requiera, hacerlo de la mejor manera, ¿no? Nunca me he confiado de que no voy a ir, de que no voy a jugar o de que si estás en la banca no vas a entrar hablando del fútbol, ¿no? Entonces, hoy igual me levanté, arreglé mis cosas, me alisté por si tenía que pasar. Me toca pasar, entonces lo voy a hacer de esa manera, disfrutándolo. La verdad que eso venimos, ¿no? A competir. Tenemos que buscar un lugar, tenemos que pelearlo. Desgraciadamente, la primera es contra un compañero, pero bueno, así es esto del hexatlón. Entonces, estamos listos para competir. Es un duelo del que me siento orgulloso en muchos sentidos, porque veo campeones, veo a dos hombres que fueron seleccionados nacionales en su momento, que lo siguen siendo. Y esto es el nivel que tiene la categoría All-Star de esta aventura. Tener un campeón del mundo como Omar, enfrentarse a un campeón internacional como lo es Lino. Primero, cada uno tendrá 3 créditos. 3 créditos para tratar de ganar y salvarse. Además, Omar Esparza, cuentas con una medalla de oro que representa una vida adicional que puedes utilizar cuando estés en el momento de perder el duelo contra Lino o en el momento ya de riesgo de eliminación. El ganador se salva, el derrotado se va a enfrentar a Kero Martell. Aquí los tienes, Kero, Lino y Omar van hoy al duelo de eliminación, pero antes hay una vida extra que viene con la camiseta dorada que tiene el equipo azul y le pertenece a Sol Cortés, Million Dollar Baby. Sol, ¿qué quieres hacer con esa vida adicional? Antonio, si tuviera 5 vidas, se las daba completas a Kero Martell. Siempre es mi hermano desde la primera temporada. No me esperaba la noticia, la verdad, obviamente se le iba a dar a mi equipo, pero bueno, hermano, sé que te va a ir muy bien, te quiero mucho y sé que te mereces estar aquí. Gracias, Sol. El duelo entre Kero y el que resulte derrotado entre Omar y Lino será a 5 vidas. Por lo tanto, Kero va a arrancar con 6. Kero tendrá 6 vidas y estará esperando a su rival, que arrancará con 5. Atención, competidores. Se enfrentan al circuito de los 3 niveles del hexatlón. Cuando lleguen a la zona de tiro, bolsa arena contra cubo, lo impactan hasta sacarlo de la mesa. Tienen que recorrer toda la mesa impactando el cubo objetivo. Estamos listos, México. Semana número 4 de la mejor aventura que has visto a lo largo de la historia del hexatlón. Primero se enfrentan los rojos, cada uno con 3 vidas. Omar, además, tiene su medalla de oro. Omar contra Lino, 3 créditos para ellos. El ganador se salva, el derrotado se enfrenta a Kero Martell. Cada uno arrancará con 5 vidas. Kero le acaban de acreditar una vida adicional. Estamos listos. Salgan a defender su derecho de seguir viviendo con nosotros esta travesía. Omar y Lino, a línea de salida. 3, 2, 1, que inicia el hexatlón.
Omar contra Lino, 3 créditos para cada uno. ¿Preparados? 3, 2, 1. Aquí se lo juegan. 3 créditos, 3 puntos. Hay que ganar para salvarse. Porque después se pone peor. Keno Martel está esperando rival. Y Keno va a arrancar con 6 vidas. El que pase, el que caiga en este duelo de los rojos, tendrá que chocar contra Playmaker. Hay que recordar que Omar Esparza tiene una medalla de oro. La ganó en este mismo circuito hace algunos días. Lino, todavía viviendo esa adaptación necesaria para cualquier atleta del hexatlón. Es la 4ª semana y ya empezó a mostrar buenas cosas. Lino Muñoz, 2-time Olympian. 32 años de edad, pega el salto, viene en tremenda forma física. Y sobre todo, un hombre que lleva muchos años en el alto rendimiento a nivel internacional. Hay que sacar ese cubo y después ir y colocar un segundo cubo objetivo. Entre menos desperdicies, más oportunidades vas a tener. Un buen impacto, puedes sacarlo de un tiro. Pero por ahora van calentando el brazo. Seguramente en la próxima van a empezar a arriesgar. Lino lo deja ladeado. Falla el tiro. Nuevo intento. Lo empuja. Lo tiene al borde Omar Esparza, Black Charro. Van a estar uno más. Simplemente empuja. Atención, que va por el segundo. Segundo cubo listo. Ya se estaba yendo a la banca Omar Esparza. Ya también coloca. Lino, cuidado con la línea. Es el frenesí de la primera carrera. Black Charro regresa con la sonrisa de que se le estaba olvidando el segundo. Y aquí viene por la victoria. Esto ya subió de intensidad. Ese chispazo de adrenalina es el que te mete, el que te conecta. Lino, ¿quién lo baja? Esparza. Y lo tiene. Esparza, al final cae el cubo. Primera victoria. Lino se queda con 2. La batalla por la permanencia está en marcha. Lino, 2 créditos. Omar Esparza con 3 y su medalla. ¿Preparados? 3, 2, 1. Hay que creer. Te lo tienes que creer. De que es posible obtener esa victoria. Lino Muñoz, el hombre que vino a la 2ª temporada y que se ganó su lugar para estar en este All-Star, el 2 veces olímpico por México. Aquí con un reto descomunal. Vencer a un hombre que trae 22, para ser exactos, 22 semanas de experiencia. Omar Esparza. Se lanza de cabeza Lino Muñoz a tratar de generar ventajas. Si logra superar a Omar en el circuito, va a tener una oportunidad. El que desperdicie menos en esa línea es el que va a quedarse con esa victoria. Keno Martel está esperando rival. Y enfrentarte a Keno con carreras en las piernas y además con 6 vidas. Se va a poner complicado, pero ahí está Lino. Tirando de otra manera. Metiendo el brazo. Omar Esparza se va por encima. Dejando caer bien el cuerpo para meterle más potencia. Lino aprovechando la ventaja en el circuito. A recolocar. Omar Esparza lo puede sacar de un tiro. Un buen lanzamiento lo saca. Ahí avanza unos centímetros. Empuja de nueva cuenta. Apuntando abajo para que haya menos posibilidad de error. Lino, 2 veces a la arena. El coacheo ahí está de los rojos. Suelta. Omar Esparza apoyado muy bien por Capitán Araujo, su compañero de toda la vida en selección mexicana y en las Chivas. Lino, cerca. Lino tiene su primera victoria. Saca 2º cubo. 2-time Olympian. Primer triunfo. Sí. Prefiero apuntarle. Se me fueron 2 millas abajo. Sí. Pero prefiero apuntarle ahí. A que se me vaya más para atrás. Okay. O sea. Sí, sí, sí. Y es lo que yo te dije. Si tú llegas y revientas y no pegas, la empanada te va a ir hasta atrás. Primero seguí el. O sea, Luis me decía no revientes, pero creo que el primero. Sí, el primero sí. Sí, yo también me pasé lo mismo. Y ya después, como que más. Porque ellos nos dicen como muy fácil de. Lo más conecta.
Entonces, conectamos, pero nomás se mueve así. Sí, o no se mueve tanto. Pero no por eso digo, y son más tiros, entonces mejor te voy a llegar a tratar en la primera. Ajá, para que fuerte, se desplace. Para que se despegue. Y ya más y precisión. Dos créditos para cada uno. Lino contra Omar. Duelo de eliminación. Preparados. 3, 2, 1. Reitero, el ganador se salva. El derrotado se enfrenta a Keno Martel Playmaker. Ya Lino ganó su primera carrera. Y podría haber encontrado la fórmula. Se aprieta en la carrera. Con esa agilidad, con esa velocidad característica, puede darle un dolor de cabeza a Omar Esparza. En la carrera anterior, en el duelo que acabamos de ver, Lino lo termina ganando por lo que sacó de diferencia en el circuito. Pero Omar también es rápido. Y Omar es un hombre que tiene la experiencia, sabe dosificarse, sabe que no se puede quemar a la primera. Tendrá que ir presionando a Lino, llevándolo al límite. La experiencia cuenta muchísimo en el Hexatlón. Lino, 4 semanas. Omar, estuvo toda la temporada anterior y lo que llevamos de esta. Viene el two-time Olympian. Impacta la mesa, tira y falla. Suelta. Venga, media venga, mesa de ventaja. Viene Black Charro. Se va por encima. Mete tiro, pero queda girando el cubo. Y ya adelanta, 3/4 de mesa. Hay que bajar el primero rápido para meterle presión a tu rival. Lino, cerca, gira. Tiende a girar así y a moverse poco el cubo. Omar lo tiene al borde. Black Charro lo baja. Los dos a colocar y se lo van a jugar. Con el último objetivo. Tienen que ir a recoger proyectiles. De regreso. Esto es la batalla por la permanencia. Es Domingo México en los domingos. Tú lo sabes. Desde hace 6 años contamos grandes historias. Los domingos nos emocionamos con el mejor show deportivo de la televisión latinoamericana. Tú nos has hecho grandes y tú has forjado con nosotros esta tradición y este legado. Y seguiremos buscando talento por todos los rincones de México, Lino. Mete tiro, rebota. Lino se lo lleva. Lino, segunda victoria. Omar se queda con 1. De no haber sabido que tienes que, en el que estabas lejos, que corra. Yo cuando venía, intentaba tirarlas de aire. O sea, cuando estaban lejos. Pero, o sea, que pegaran de aire. Sin mesa, sin mesa. Ah, no, con mesa. ¿Y te gustó? Ah, no, es mucho mejor. Como en cámara lenta. Mil veces. Mucho mejor que. O sea, usar la mesa. A la mesa. Sí, claro. Marcador al momento, 2 créditos para Lino, 1 para Omar Esparza. Omar, aquí está tu medalla de oro. ¿Quieres utilizarla en este momento? Ídolo, me la guardo. Se la guarda. Prefiere reservarla. Se lo va a jugar así por ahora. Atención, preparados. 3, 2, 1. Y aquí viene. Omar Esparza sabe que en caso de derrota tendrá que enfrentarse. Tendría que enfrentarse a Keno Martel. Y ahí, esa medalla puede ser la diferencia. Keno está esperando rival. Y Keno va a arrancar con 6 vidas por la vida adicional que le otorgó. Camiseta dorada, Million Dollar Baby. Escalando, Lino ha estado sacando provecho de su velocidad. Tipo ligero, compacto, pequeño, pero muy fuerte, muy poderoso. Apenas hace unos cuantos meses estaba disputándole a la raqueta número 2 del mundo un duelo en el campeonato mundial. Acostumbrado a competir en el altísimo rendimiento. El bádminton es un deporte en el cual hay una gran competencia en Asia y en Europa. Soltando, metiendo el brazo Black Charro. Ahí está dejando ir todo su poder. El futbolista campeón del mundo, el ex de Chivas. Ya tiene adelantado el cubo. Está a punto de caer. Suelta Charro, conecta y lo baja. Le va a faltar al menos un tiro. A Lino mesa, Muñoz. Recuerden ocupar mesa. A colocar. Suelta Lino, suave lo tiene. Va a ir también a poner el objetivo. Va a haber ventaja. ¿Cuántos tiros? Al menos 2 para Esparza. El primero falla. El segundo, 3/4 de mesa. Lo tiene al borde. Lino necesita un tiro poderoso. Se va para abajo.
Suelta, Lino impacta, pero se mueve hacia el carril. Esparza. Apenas lo roza. Y otra vez Black Charro. El duelo se empata los dos con un crédito. Venga, bien, bien peleado. Ya el que gane este se salva, ¿no? No. Sí, sí, van uno. Sí, que gane este, van por el último punto. Sí, ya que gane este se salva y va contra el otro va contra el. Enfoquen a ser precisos. Sí, sí, más temprano. A conectar. No los tires acelerados. Sí. Sí, no rafa bien. Cada uno cuenta. Marcador el momento. Un crédito para Lino. Uno también para Omar Esparza. Pero aquí está tu medalla, Omar, de nueva cuenta. Te pregunto por protocolo. ¿Quieres utilizarla ahora o la guardas? La guardo, Antonio. La guarda de nuevo. Se lo juegan. Última carrera de este duelo entre rojos. El ganador se salva. El derrotado se enfrenta a Playmaker. ¿Preparados? 3, 2, 1. Hay que jugar de manera cerebral, de manera inteligente, de manera estratégica. Keno Martel está esperando con 6 vidas, con la vida adicional que le dio Sol Cortés. Así es que Omar Esparza se está guardando la medalla como un paracaídas en caso de que no pueda ganar esta carrera. Se lo van a jugar a tiros. Un solo duelo, una sola carrera, una sola línea de tiro. El que gane se salva. Es la esencia del hexatlón. Es la pureza de esta aventura. Omar Esparza se queda en la parte superior. Lino va saliendo. Omar entrando al agua. Si Lino aprovecha los tiros, se puede salvar. Porque después vendrán muchas carreras contra Keno Martel. Y viene el two-time Olympian. Tira por encima. 2 tiros, vuela. El tercero, venga, media mesa. Mirando ahí, Omar. Y viene Black Charro con la templanza. Forjado a lo largo de tantos años como futbolista de primera división. Metió gol en aquella final histórica de Perú 2005 contra Brasil. Y así fue como México abrió el camino hasta su primer campeonato mundial de la historia. Y bien Esparza. Lino lo tiene al borde. Esparza tira y falla. Lino va por el segundo. El apoyo en la línea. Y Keno Martel esperando. Viene Lino. Lino con la gran oportunidad de salvarse. Pero Esparza todavía lo va a trabajar. Esparza tira, tumba Lino apenas. El primer tercio de mesa. Falla. Y ahora Black Charro. Si mete un buen primer tiro, un tiro de acercamiento, puede darle la vuelta a esto. Se va para la arena. Lino apuesta por tirar más suave, por fallar menos. Lanza, empuja. Lo tiene un tiro. Pero el cansancio ha llegado. Lino regresa. El two-time Olympian tira para salvarse. Lo ladea. Lino se lo lleva. Y Omar Esparza se va a enfrentar con Keno Martel, Playmaker. Lino se queda. Lino supera el duelo de eliminación. Y Lino va a entrar con nosotros a la semana número 5. Última etapa, duelo de eliminación. Un rojo contra un azul. Omar Esparza, 5 vidas y su medalla. Keno Martel, 6 vidas. Preparados. 3, 2, 1. Y esto se va a poner de puro nervio. 2 hombres que nos han demostrado su valía a lo largo de esta aventura. Omar Esparza, un tipo de una sola pieza, un competidor irreprochable que siempre te entrega lo que tiene. Keno Martel, lo conociste en la tercera temporada. Regresó también para la cuarta. Y hoy viviendo el sueño de ser el star a toda ley. Se ganó su boleto y aquí está defendiéndolo. Keno Martel, mucho más fresco de las piernas, pero del otro lado.
Omar Esparza, que tuvo que disputar 5 carreras contra Lino. Se fueron al límite. Así es que empieza a hacer cuentas. Esto podría irse hasta las 11 carreras como máximo. Más las 5 que ya trae Esparza. Pero aquí vamos. Martel impacta. Esto va a ser de altísimo nivel. Lo llevan ahí, superando los 3/4 de mesa, ligeramente más adelantado Playmaker. Mientras fallen, entre menos fallen, más chance. Ahí está, ya cayó. Los dos a colocar. Omar se ha conectado también con otra temperatura competitiva. Martel, viene Playmaker. Keno, suelta. Una leyenda del equipo azul jugándoselo aquí en esta travesía, apenas semana número 4, pero esto es un All-Star, se lo lleva. Omar Esparza mete el brazo, Black Charro. Primera victoria.5 vidas para cada uno, están de regreso en la línea, preparados. 3, 2, 1. Estamos cerrando este ciclo México, la semana número 4 de la temporada All-Star 2023. Y nadie se quiere ir a estas alturas. Hay mucho por ganar, hay mucho por recorrer. El Hexatlón se ha convertido desde hace 6 años en algo que va mucho más allá de una simple competencia deportiva. Para ellos, para las leyendas, para los campeones, se ha convertido también en una manera de vivir, de ser atletas profesionales, de venir cada año a prepararse, a disputar una gran competencia. Han enfocado sus vidas, han tomado decisiones al respecto. Es el caso de Keno Martel, Playmaker. El Hexatlón lo lanzó a otro nivel, otra etapa en su carrera. Omar Esparza, para él ha sido la recuperación del competidor, ha sido la reinvención personal. 34 años de edad de Omar. Keno, 28. Sueltan. Keno adelantado. Omar impacta. Omar metiendo más poder en los tiros. Y eso le hace ganar más centímetros. Keno tiene el primero. A buscar el cubo, a colocarlo. La línea también. El cocheo va a ser fundamental. Esparza, tumba. Solamente un tiro de ventaja. Keno lanza, apenas se mueve, apenas recorre, le pega a la mesa, Esparza lo alarga. ¡Qué bien, Esparza lo bajó! ¡Otra vez Black Charro! ¡Segunda victoria para el de Tototlán! Y te manches esto, cuando pasa. Sí, de hecho, pasé así. Puño. Y a la última sí metí los dedos. Así, así. Si no, lo que voy a hacer es la derecha con puño y esta con. Sí, exacto. Ajá. Eso. Yo la voy a hacer. No estoy acostumbrado a hacer esto. Sí, sí, sí. Entonces, esta es la vuelta, ¿puedes? Sí, y esta con esta. Ok, sí, arre. Tercera carrera. Omar, 5 vidas y una medalla. Keno Martel, con 4. Preparados. 3, 2, 1. Este reto es sobre todo mental. Por supuesto, además de físico, de tener el fondo necesario, la habilidad técnica. Pero cuando hay paridad de fuerzas, aquí ya, tanto Keno como Omar saben estar en la línea, saben lanzar. Se trata de un reto mental, de ir carrera a carrera, de saber que vas a perder varias, que incluso de visualizar que podrías quedarte hasta la última vida. Pero aún así, tienes una oportunidad para ganar. Y Keno Martel va a tratar de aprovechar las carreras que traen las piernas Omar Esparza. Si aguanta, si puede ganar en un par de ocasiones, esto se va a alargar. Omar sabe que lo que le conviene es la ruta corta. Tratar de ganarle carreras consecutivas ahora a Keno Martel antes de que el tema físico se vuelva factor. Keno, 2 tiros. Apenas se mueve. Esparza está haciendo buen primer contacto. Lo tiene al borde.
lanzando con esa determinación, con ese carácter, con esa seguridad. Llega un momento en que te lo tienes que jugar a todo. Si no sueltas todo tu poder, te vas a quedar ahí. Y regresa Esparza, el hombre que debutó con Chivas, el hombre que jugó para Pachuca. Del otro lado, un borrego salvaje en toda la regla. Omar Esparza se lo lleva a tercera victoria, tercera carrera. Varias carreras también encima del calzón. Dale, dale, dale. Venga, baba. Se los haciendo muy bien. Sácalo. Dale, venga. Dale, papá. Venga. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Yo sé que estás cansado, él también está cansado. Es aquí donde vamos a apretar, ¿eh? Ahora sí empieza el segundo tiempo. Tíralas a picar, Kenny. Tíralas duro a picar. Dale duro. Tú puedes. Tírala a picar, venga. Toma, para que te limpies la cara. Preferible que no le des y te queden cerca a que te queden hasta allá. Venga. Venga, charrito. Venga, papá. Por ellos, venga. Por ellos. Esta carrera es muy importante para nosotros porque es donde tú te creces y donde él dice, chin, ahí están los tres puntos, 3-3, ¿sabes? 3-3, vamos. Como dice Pato, si tienes que irte más despacio en esta, vete despacio. Él la presiona. Ajá, sí, no pasa nada. Todavía tienes una vida más, a él ya le quedan 3 vidas, tú tienes 6. ¿Sabes? Tú puedes ahí todavía jugar con eso. Si me escuchan esto, no pierdas la cabeza. Es abrazas derrotas para que aprendas y salas a ganar. No te pongas a pensar en que perdiste esta o vas perdiendo. Suelta ya. Es un nuevo comienzo, vuelve a darle. Deja eso atrás. Es otra carrera. Esta es otra. Marcador el momento, duelo de eliminación, batalla por la permanencia. Omar, 5 vidas y una medalla. Keno, 3 vidas, preparados. 3, 2, 1. ¡Dale! Pero esta es la novena carrera para Omar Esparza. Las 5 que disputó contra Lino. Y ahora, las 3 que lleva contra Keno. Esta es la novena, así es que en cualquier momento hay que ver. Puede haber un punto de inflexión. Es normal para cualquier competidor. Keno. Es el momento en el que lo tiene que aprovechar. La escalada, Keno se quedó en la parte de la cúpula del trueno. Keno tiene que aprovechar las piernas frescas, sacarse de encima cualquier idea e ir por todo, meterse el cuchillo entre los dientes y salir a soltar el brazo. De lo contrario, Esparza está mostrando ese carácter forjado en los campos de primera división. ¿Por cuántos filtros tuvo que pasar Omar Esparza para ganarse un lugar con selección sub-17 de Chucho Ramírez? Y por supuesto con Chivas Rayadas de Guadalajara. Ahí está el tiro de Keno. A la mitad, Esparza por encima. Keno lo tiene cerca. Esparza no lo ha movido. Impacta. Lo saca Esparza de 2 tiros. Black Charro a recoger. A Keno le falta por lo menos uno más. Ahí están. El grito en la línea, la presión, el apoyo y el aliento. Todo eso cuenta. Cómo te apoyan, lo que generan en ti, el coraje que descargas. Keno adelanta, Esparza. Keno, ¿quién lo baja? Keno lo tiene al borde. Esparza lo bajó otra vez. Esparza lo bajó de últimas. Black Charro, cuarta victoria consecutiva. Thank you.
bien concentrado. Esta me gustó mucho más, ¿eh? Mucho. Carrera y tiros. Así tienes que tirar de ahí para arriba, de ahí para arriba. ¿Qué no? ¿Eh? Si se te van acá, no tire ese dedo. Hazte para acá y tira recto para que no le pegues al cubo y no se haga para no choque. O sea, si el cubo lo tienes acá, tú párate acá, tira recto. Si lo tienes allá, párate aquí, tira recto. Sí. No empieces a hacer esto, porque el cubo va a empezar a girar o va a empezar a y topar frena, y no va a avanzar. Solamente se va a estar deslizando para los lados. Y ahora, Omar, 5 vidas y una medalla. Keno. Keno está con 2. Preparados. 3, 2, 1. Pero 2 puede ser un número mágico. He visto casos a lo largo de estos 6 años en que he sido el afortunado relator de esta aventura. Que con 2 vidas alguien se levanta para ganar. Alguien se levanta y remonta. Y Playmaker lo tiene que intentar. Es una leyenda más de 50 semanas para él en esta aventura. Tercera y cuarta temporada y ahora Erol Star ha venido como leyenda. Ha estado ahí en momentos complicados de gran adversidad. Viene Borrego Salvaje a meter la cabeza. Keno Martel. Un abrazo para su familia allá en Monterrey que nos está siguiendo. Para la tía Alma, para el tío Carlos, para su hermano Carlos Martel, que fue parte del Hexatlón. Omar Esparza, 10 carreras en las piernas. Que ya están cobrando factura. Keno, buen primer lanzamiento. Lo tiene al borde. Ya lo bajó. Keno necesita una victoria. Que lo reavive. Que lo reanime, que lo recupere. Esparza va a necesitar un tiro más. Esta es la gran oportunidad de Keno de meterse en la pelea. De obligar a que Omar tenga que ir más carreras. De retarlo en el tema físico. Suelta, Keno está muy cerca. Tira, conecta y gana. Primera victoria para Keno Martel. Ese es muy rico, papi. Bien, muy bien. Y bien posicionado al cuadro, como te dijo Andrés. Así. Moverme. Con coraje. Muévete. Muy bien. Con coraje. Estás llegando antes. Saca rápido. Y agarra ahí. Y agarra ahí tú. Saca rápido, pero tú. Y pica. ¿No sabes qué también te puedo recomendar? Si el cubo está así, la parte negra está abajo. Si tú sacas el cubo y lo pones enfrente de tu baranda al revés, te queda lo negro volteando hacia arriba, va a estar mejor porque siempre, a veces tienes el cubo acá, a veces lo tienes acá. Y cuando tiras un cubo, es como que mejor que lo tengas aquí. Con lo negro. Con lo negro arriba. Pues sí, sirve que le tiras más, me gusta, ¿eh? Me gusta. Así que con 2 se puede, sí. Llegar, no, conectar, mueves y de ahí vas poco a poco. Tienes 4 empanadas. Sí. 4 empanadas acá, Marco. Tengo, y te puedas tomar un respiro, sí, entre cada tiro. Para apuntar bien, calibrar. Sí, apuntar bien. Y a partir de esto ya no hay cansancio, ya solo voluntad, ¿eh? Sí. Corazón. Venga, con corazón. Sí. Ya aquí tu cuerpo empieza a responder automáticamente. No sé. Venga, Charo. Lo va a hacer para Charo, venga. Ya va a acabar. Ya lleva uno, ve por el cubo. Y nomás van a estar gritando por gritar. Tú concéntrate en lo tuyo, no escuches eso, porque todavía ni siquiera llegan ustedes. Ellos ya se pararon en la orilla ahorita. Concéntrate tú en lo tuyo, no escuches lo de afuera. Va. No escuches lo de afuera. Venga, pero aquí te espero. Venga, dale. Marcador al momento. Omar Esparza, 4 vidas y una medalla. Keno con 2. ¿Listos? 3, 2, 1. Carrera número 11 en las piernas para Omar Esparza. Vamos a ver si Keno, que ya consiguió una victoria, que tanto lo revitaliza. Ha salido fuerte. Ha salido rápido Keno Martel, pero Omar Esparza tiene el coraje. Si algo tiene, es ese gen para competir. Un saludo hasta Tototlán, Jalisco para su familia, para las niñas, para su esposa Fanny, que están siguiendo, por supuesto, esta competencia. 17 semanas de Black Charro en la temporada anterior. 4 en lo que va de esta. 21 en total. ¿Cuántos días? Comenzamos con él en octubre. Y aquí sigue.
Del otro lado, Playmaker, más de 50 semanas acumuladas de servicio. Playmaker necesita aprovechar ese tiro extra, ese tiro inicial. Suelta Playmaker, se va por encima. Apenas Rosa tira, empuja un poco, pero Esparza le da en el mero centro, hace una pausa adicional. Esas dos. Tirar tan rápido puede tener también consecuencias. Si aguantas un instante como lo hacen los pitchers, puedes visualizar, puedes reenfocar, puedes rearmar la mecánica de tiro. Keno está con dos vidas, ya no tiene medallas. No hay preseas transferibles de ese lado. Esparza tiene todavía una medalla más. Con esas tres, güey. Así es que eso hay que tenerlo en cuenta. Se está emparejando. Apenas lo mueve. Keno necesita un buen impacto. Keno lo tiene en tres cuartos. Keno lo puede bajar. Se queda al borde. Playmaker lo puede hacer. Esparza le cambia la velocidad. ¿Quién lo baja? ¿Quién se lo lleva? El de Keno. Centímetros. Esparza va a regresar primero. ¿Quién lo baja? ¿Quién lo tumba? Tiro Omar y se lo lleva. Omar Esparza por muy poco, pero lo gana. Keno se queda con una. Mira, papi. Sí, ya. No, la vida. No, ya. Ya son medallas. Ya le ganaste 5. Ya. Ya le ganaste la vida. Ya, medallas. No, me estás a uno. A una. Muy de parte. Está inteligente. Parita. Sí. Llévatela. Sí. Hasta dos, pues. Sí. Cuatro vidas para Omar y su medalla. Solamente una para Keno. Esto es Match Point Múltiple para Salvación. ¿Preparados? 3, 2, 1. Y carrera número 12 consecutiva para Omar Esparza. Mil respetos. ¡Qué manera de aguantar 34 años! Y un hombre que nos ha demostrado que la aventura te reinventa, te transforma. Sin embargo, Keno va a soltar todo lo que tenga. Le da la vuelta a la cúpula del trueno. Keno Martel, Playmaker, una leyenda de esta aventura. A soltar todo lo que quede. Agotar el tanque de combustible. Va muy bien, Keno, va muy hasta bien. El final. Venga, nunca Keno. Sabe uno cuándo va a regresar a estas tierras y a estas playas. Te lo tienes que jugar. Ya avienta Martel. Mete la cabeza. Una abrazada. Venga. Va por él Omar Esparza. Esparza sabe que en la medida que esto se alargue, será en su contra. Carrera 12, reitero para él. Playmaker tiene que aprovechar el tiro. Va a tener uno, tal vez dos de ventaja. Esparza ya con lo que le queda. Como si estuviera jugando el tiempo extra. Como si estuviera ya en el minuto 119 de tiempo corrido en un partido de fútbol. Martel adelanta muy bien. Del otro lado, Black Charro, qué bien deja caer el brazo. El cuerpo te ayuda a meterle kilogramos adicionales de potencia. Keno lo quiere alargar. Cuatro vidas y una medalla para Omar. Keno aferrándose a la vida. Aferrándose a la única que le queda. Suelta, ya derribó Esparza. Keno lo puede ganar. Keno mete tiro, da la vuelta. Esparza. Le quedó una bolsa de arena en la mesa. Prepara el tiro. Keno para rematarlo y se mantiene. Omar se queda con tres. Oye, otra vez bloqueo auditivo aquí. Vas otra vez de este lado. Ellos van a gritar. Tú no escuches eso. Pero pues, no sé si qué tan bueno sea llegar, sí, y tirar con dos. Yo creo que tú tiras bien con presión así. Puro dos. Totalmente. O sea, dejo dos en el canasta. Sí. O sea, conectar con dos. Por lo menos conectar con dos. Sí. Por lo menos conectar con dos. Y ya con las otras. Pero como tú te sientas cómodo. O sea, porque como él llega antes y en lo que hay cuenta que tira dos. Lo que saca todo, yo tiro uno. No, tira dos. Ya está. O sea, no le doy tiempo como de acomodarse. Exacto. Ya está, de que tengo que acelerar. Omar con tres vidas y una medalla. Keno solamente con una. Preparados. 3, 2, 1. Parece imposible, pero si lo luchas, tal vez no lo sea. Keno tiene que ganarle cuatro carreras consecutivas a Omar Esparza. Pero es posible.
porque el deporte nos dice la historia que es posible. Esparza, que viene con 5 carreras adicionales en las piernas, pero que sabe aguantar, sabe resistir. ¿Cuántos partidos en la primera división? ¿Cuántos con aquella selección mexicana? Y va para arriba Keno también. El fondo físico puede hacer la diferencia, pero al final también lo hará el coraje. Y Esparza apostado por el coraje. La salida, el rebote, Keno va a tener tiros otra vez. Y cuidado, que esta carrera puede ser la clave. 3 vidas para Esparza, ahora sí, una para Keno. Esparza saliendo ya con lo que le queda. Hay que aprovechar, hay que pensar cada tiro. Suelta Keno en 2 ocasiones, tira y vuela, Esparza le pega la mesa. Esparza se va para abajo. Después de tantos tiros, tantos lanzamientos, el brazo se va cansando. Y la mecánica deja de responder. Suelta Esparza, tira y falla. Una ronda de pocos resultados para él. Y Keno puede adelantar. Cuidado si Keno gana esta. Atención que esto se puede poner de cabeza. Y Keno ya bajó 1. Esparza ha perdido la puntería en esta carrera. Se mantiene con el cubo inicial. Ya lo mueve. Keno tiene una gran opción. Y si lo cree, y si tiene fe, y si lo apoyan sus compañeros, puede suceder. Pero Esparza es un viejo competidor ya muy, muy recorrido en el fútbol mexicano. Impacta. Keno lo tiene en la tercera. En la tercera zona. Ya en el último tercio de la mesa. Esparza necesita 2 tiros muy buenos. Es una vida la que le queda a Keno. Esparza sume brazo. Keno adelante y Keno se mantiene. Omar se queda con 2 y su medalla. Keno con 1. No sé dónde va a sacar la munición necesaria. Porque él está cansado. Lo vas a mostrar con tus tetas. Que tú estás vivo, tienes un día y le sobra para desarmarlo. Está refundido, te lo juro, está refundido. Yo, pero si tú sigues así refundido, güey, si tú sigues así refundido, él va a decir, no puedo, güey, que te vea, que la verdad que te vea que todo tiene. Ya que tiene un y él grita y la vida. Lo que hace con los pies, ya los 2 fueron contados, ¿no? Estos fueron tus 2 tranquilos, los 2 de asimilar, de ver cómo está el tiro. Y esa gacha, o sea, yo sé que ya estás cansado, pero un poquito más abajo. Un poquito más. La flexión es un poquito más. Sí, y cuando haces todo el movimiento. ¿Le tiramos para atrás o qué? Yo creo que sí. Ajá. O sea, pero, para abrir más el compás. Haz de cuenta que, por ejemplo, estás aquí. Si está el rack. Llegas aquí, okay. Y vas para acá y vas a llegar como quiera al rack. Okay. Aunque no me pegue. Dos vidas para Omar Esparza y su medalla. Solamente 1 para Keno. ¿Preparados? 3, 2, 1. Esto se va a resolver en máximo. Máximo 3 carreras. Quédate con nosotros, México. Y apenas tengamos ganador, apenas cerremos este ciclo, voy a abrir la ventana nacional de votación. Porque eres tú quien decide quién está aquí y quién elude la batalla por la permanencia. Omar Esparza sabe que tiene que apretar con lo que le quede. Keno Martel aferrándose. Keno a la esperanza. Al trabajo que le costó meterse hasta este All-Star. Ya también con las piernas cansadas, pero con el corazón por delante. El cansancio pasará, pero te puedes quedar con el orgullo para siempre al tratar de forjar una remontada heroica. Keno Martel, una sola vida y puede hacerlo si sigue aprovechando los tiros. Nunca sabes cómo va a responder tu rival. El cansancio te hace perder la mecánica, la puntería. ¡Qué bien, Keno! Esparza conecta. Keno, 3 tiros, lo baja. Y le va a meter presión a Mar. Viene el charro. Suelta, empuja, le va a faltar. Tiene que recoger. Y Keno puede mantener la ventaja. Impacta la mesa. Tira, 2 veces a la madera. Lanza, conecta, Esparza falla. Esparza sigue trabajando el último. Y Keno. Keno puede llevar esto al límite. Prepara. Tira, lanza, lo bajó. Playmaker se aguanta, se aferra. Playmaker se agarra, se aferra de la esperanza.
pendiente. Es el tiro, ¿no? Ese. Pero es el que tiene más aire, ¿no?, de tu ex. Venga. Escúchame, ¿no? Te preparaste. Te pusiste fijo. No te atacaste. Y mira, si clave le tiraste, ¡pam! Clave el primer toque. Clave. Te ahorras mucho tiempo. Fallé dos en el segundo. Ya me estás respirando antes de lanzar. Ya no estoy sin ver y es todo tan malo. ¿Cuánto me falta? Dos. 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 Le queda una vida y su cabeza. Sí. Y son tres, venga. Ya, venga, tres. Atención, el marcador ahora México en esta batalla por la permanencia. Un crédito para Omar Esparza, una vida. Y una vida para Keno Martel. Omar, aquí está tu medalla. ¿Quieres cambiarla por una vida adicional? No, señor. Respuesta negativa. Omar se lo va a jugar con lo que tiene. Pato le pide. Pato le está pidiendo que la acepte. Omar. ¿Qué? ¿La utilizas? Sí. A petición de Pato Araujo, su gran capitán en selección mexicana. Omar sí quiere usar su medalla. En este momento la cambia. Omar, dos vidas. Keno con una. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Última oportunidad de match point para Omar Esparza. Eso, eso se llama ser líder, se llama ser capitán. Pato Araujo dándole ahí un último aliento al hombre con el que ganó el título mundial. Esparza había dicho que no al inicio. Pato diciéndole, haciendo la seña de que la aceptara. Y a petición de Pato y seguramente de todo el equipo que está corriendo junto a él, Omar Esparza la aceptó. Así es que esto se puede ir al límite. Keno Martel lo tiene que vencer dos veces. Atención, ¿quién se levanta? Giratorio para Martel. ¡Qué momento de quiebre, de inflexión! Y Keno se lo va a jugar. Keno tiene que soltar todo el coraje. Siempre que alguien cambie la medalla, hay también una respuesta anímica y emocional. Keno avanza, Esparza lo vuela, Esparza abajo. Esparza lleva 21 semanas con nosotros, Omar. El Black Charro impacta fuerte. Keno de regreso. Keno ya no tiene medallas. Se lo tiene que jugar ahí. Y lo tiene adelantado. Y ya lo bajó. Y lo quiere llevar hasta el final. Jugárselo hasta la última carrera. Omar trabajando el último cubo que al final se cae. Y Keno va a tener uno, tal vez dos tiros de ventaja. Falla el primero. Keno por la suya. Martel lanza. Impacta a la mitad. Omar Esparza le pega a la mesa. Lleva 15 carreras Omar Esparza. Keno, Keno lo puede mandar al último. Lo mandó al último. Y Keno lo manda a la última carrera. Una carrera más. Bien, bien, Keno. A la sombra, aquí, aquí. Muy bien, Keno, muy bien, te estás moviendo muy bien, te estás moviendo mucho las respiraciones cuando tiras. Chaturanga, respira. Está. Qué bonito. Ahí va la agüita. Aguas. A la cascada. Tú sabes, llevas demasiadas carreras. Si se da, qué bueno. Si no se da, ya sabes. Así es esto. Es un gran esfuerzo. Sí, tranquilo. Tranquilo. Mi respeto. Pase lo que pase, es que te quiero mucho. Lo hace, papá, sí lo hace. Venga. Venga, venga, sí te va a salir, sí te va a salir. Venga.
¡Venga, Omar! ¡Atento! ¡Listo, México! Esta es la esencia del Hexatlón. Una sola carrera. Una vida para cada uno. No hay espacio para más. Se acabaron las posibilidades. Se acabaron las medallas. Omar y Keno se lo juegan en este duelo. Última carrera. ¿Preparados? 3, 2, 1. Esto es de ganar o morir. Es de irse o quedarse. Es de mantenerse o de regresar a casa. Keno Martel, 11 carreras rifándose. Y una remontada memorable. Carreras ganadas en forma consecutiva. Lleva 4, le falta una más. Omar Esparza, ya en su carrera número 16. Dejando todo lo que le queda. Llevando este partido como si fuera fútbol. Hasta los tiempos extra. Hasta la agonía de los penaltis. Y le falta patear el suyo. Keno Martel a defender su derecho de quedarse aquí. Pero sale con muy buena ventaja. Omar Esparza, padre de familia, 34 años, el de Tototlán, que lleva fuera de casa desde el mes de octubre. Y Keno Martel tira. Buen primer lanzamiento. El segundo, Omar Esparza, también adelanta. ¿Quién lo baja? ¿Quién toma ventaja? Keno, playmaker, a recoger. Esparza también, a recolocar. Esto es el Hexatlón. Y te cuento esta historia con toda la pasión en la voz. Porque ellos son atletas de verdad. Keno, 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 Keno. Maker, maker, maker. Por algo eres leyenda, Martel. Y Omar Esparza. Todo mi respeto y admiración, campeón del mundo. Aquí termina la aventura. Hoy regresas a casa, pero dejas tu huella. Black Charro en estas tierras. ¿Quién no? ¿Quién no? Te mereces un empanadazo. Atletas del Hexatlón, dicen que la mejor vista, que el mejor paisaje está ahí, cuando cruzamos el punto de no retorno. Porque es en ese momento cuando la aventura se ha apoderado de nosotros. Es en ese momento cuando vemos todo con otros ojos. Porque ha iniciado la gran transformación. Y con ese mensaje es como quiero cerrar una gran batalla en la historia de esta aventura. Y también como quiero reconocer a un hombre con el que hemos caminado los últimos 5 meses. Aquellos que comenzamos esta travesía en el mes de octubre. Un hombre que durante muchos días y siempre a lo largo de este camino se comportó con un gran ejemplo de campeón del mundo, de dignidad y de respeto. Un hombre que ha dejado su huella. Un hombre que vino a cumplir con su propia misión y se va graduado como All-Star. Para él, Omar Esparza, Black Charro. ¡Ay!
Omar, 21 semanas de competencia, 5 meses de viaje. Esto que empezamos en octubre, lo estás acabando en marzo. Y yo siempre he pensado que la aventura no la elegimos nosotros. Es la aventura la que nos elige, porque necesitamos algo. Porque necesitamos descubrir, aprender, volvernos más sabios para continuar el camino. Omar, ahora sí es momento de volver. No hay un All-Star pronto. ¿Con qué palabras te quieres despedir de este momento, de tus compañeros, de tu gran amigo Pato, de tu capitán, de tus rivales azules y sobre todo de todos aquellos que somos parte de esta travesía, Omar? Antonio, primero, gracias por tus palabras. La verdad que me voy contento, me voy tranquilo de haber entregado todo, de haber dejado todo lo que tengo, de deportista, de como persona. Como te lo dije, siempre me gusta manejarme con valores. Creo que así lo hice. Aquí aprendí muchas cosas, cambié, la verdad que cambié. Pero para cambiar también te tienes que aceptar primero, conocerte, aceptar tus cualidades, tus debilidades, pulirlas. Y me voy muy tranquilo. La verdad, yo creo que es mi momento. Y bueno, también a veces hay momentos que tienes que tomar decisiones. También eso lo aprendí. Es una decisión que, bueno, en la última carrera lo entregué todo, pero yo creo que en la última carrera mi mente estaba fuera de aquí. Entonces, no me reprocho nada. Allá afuera está mi esposa. Mi esposa, tengo 15 años casado, nunca me había alejado tanto de ellas. Y a lo largo de esto me conociste, aquí me hice muy sentimental. Pero tampoco me siento orgulloso de que me vean así. Que sepan que por ellas entré y por ellas me voy. Me encanta lo que dices, Omar. Eso lo aprendí y yo creo que es parte de la vida. En mi deporte también lo aprendí. A veces hay decisiones que a veces uno se arrepiente de no tomarlas y sufre más. Hoy en la última carrera, lo digo de corazón, sin ofender a mi equipo, sin ofender a los azules, mi mente estaba en mi casa. No me concentré y fue la decisión que yo tomé. Ahora quiero ir a salir a disfrutar esa pasión que me volvió a encender a mí el alma como atleta. No puedo regresar al fútbol por la edad, pero sí puedo regresar a buscar un cuerpo técnico, a seguir aprendiendo y sobre todo a disfrutar a mi familia, que para mí es lo más importante. Entonces, muchos me entenderán, los que tienen familia, también allá afuera, la gente que nos ve, que a veces hay que tomar decisiones muy, muy fuertes, pero a conciencia, y primero está para mí mi familia. Omar, en verdad, bravo por este esfuerzo, Omar. Bravo por esta aventura, por esta carrera, por estos 5 meses en los que estuviste fuera de casa, pero lo hiciste por las razones correctas. Yo he aprendido que el alma sabe cuáles son nuestros tiempos, porque Dios pone en nuestra alma los tiempos y los momentos. Y te entiendo perfecto. He pasado muchas, muchas semanas aquí y sé que el alma nos dice cuando es momento de cerrar capítulos, cuando hemos aprendido lo que necesitamos, y la aventura, cuando nos da lo que necesitamos en ese momento, termina. Ahora estoy seguro tienes mucho que hacer allá en México y allá están tu esposa, Fanny, y tus hijas esperándote muy orgullosas de ti. Muchas gracias, Black Charro, en verdad. Gracias, gracias, amigo. Gracias, Antonio, gracias. Gracias por venir, gracias por el esfuerzo, por favor. Sí, gracias, en verdad. Ya. Igualmente, retrago, saque ese brazo. Sí, gracias, Todo gracias. Gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias, Antonio, gracias, gracias. Gracias. Ah. ¿No me la firmaste? Cuídala, que ya tengo playeras. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, gracias. Éxito, éxito. Tengan cuidado, te llamo Maro.
Así es como despedimos a un gran compañero de aventura. Porque cada uno de los que estamos aquí en México, cada uno venimos por nuestras familias, por nuestros sueños, por nuestros proyectos. Venimos hasta aquí a competir todos los días, a entregarte este hermoso espectáculo. También para nosotros poder seguir soñando y poder llegar más lejos. No quiero cerrar este ciclo sin antes reconocer lo que ha hecho hoy Keno Martel Playmaker. Nos ha demostrado que solamente necesitas una vida, esta vida, México, para luchar por lo que quieres, para morirte en la línea y para tener siempre hasta el final una última esperanza. Mi reconocimiento emocionado para ti, Keno, por lo que lograste y por cómo has defendido tu lugar en este All-Star. Estoy orgulloso de ti, amigo. Gracias. Muy orgulloso. Sí, y ahora, con este ciclo que se ha cerrado, se activa la rotación de riesgo. Ahora son las mujeres rojas las que están en peligro. Los hombres azules siguen en riesgo. Y en este momento, México, ante ti, con esta emoción, abro de nuevo la votación nacional. Vota. Mujeres rojas, elegibles. Hombres azules, también en peligro. Así es que vota por ellos, porque tú decides quiénes eluden, quiénes evitan y quiénes van a terminar en el duelo de eliminación del próximo domingo. Tú haces esta aventura con nosotros. Es momento de marchar. Es momento de cerrar este ciclo, pero mañana abriremos la quinta semana del Hexatlón. Así es que donde quiera que te encuentres, gracias por estar ahí. Y recuerda, la única aventura imposible es esa que no te atreves a comenzar. ¡Hasta siempre! ¡Oh!